Partido Popular, ahora en el gobierno, gestiona este presupuesto de acuerdo con sus principios. Pero estos principios no pueden ir nunca en contra del bienestar social. Al contrario, priorizan, hacen que estas políticas tengan un sesgo determinado, pero obviamente no podemos hablar ni que se excluya a nadie, ni que las cosas se hagan injustamente. Cuando se habla de recortes, las famosas retalladas, cuando se habla de recortes, se recorta en todas las partidas del presupuesto, también desgraciadamente en las partidas de bienestar social. Pero el recorte lo tiene que hacer un ejecutivo de centro izquierda y de centro derecha, porque no hay más remedio. O dicho en términos más descarnados, de los pobres se ocupa la izquierda y la derecha se ocupa de los ricos. Esto es falso. En que en la medida que tú gestionas mejor la economía, tus políticas sociales son más eficientes. Porque si tienes menos deudas, pagarás menos intereses de las deudas y tendrás más dinero para la educación, la sanidad y las pensiones. Si haces fondos de pensiones, como hizo en su momento el gobierno del Partido Popular, y dotas unas partidas muy importantes en miles de millones de euros para garantizar las pensiones, gestionas mejor la política social de las pensiones, que es la más importante, con diferencia, de todas las políticas sociales. Pero la clave, la base, está en la familia. Lo que pretende esta web es resaltar esa importancia. No hay duda que la familia bien encauzada es una escuela de tolerancia, de respeto, de libertad, de educación, de cultura, de cariño, de afecto, de amor, de todo esto. ¿Qué hemos de hacer? ¿Olvidarnos de la familia? Imposible, es algo natural, está ahí. ¿Qué vamos a hacer? Potenciar esos aspectos, demostrar a la sociedad que si nosotros somos proactivos con la familia como con las personas y resaltamos su cara buena y su cara amable, esa familia funcionará y nos sacará, entre otras cosas, de la crisis económica. Por lo tanto, ese aspecto es muy importante. La familia, me preguntaban, dice, ¿a qué tipo de familia se refiere? Todos tenemos una familia. ¿A qué familia se refiere esta web? ¿A tu familia? No hay que definir la familia es, porque esta plataforma ha sido, pues, bueno, diseñada por Alex Borràs, que es ingeniero informático y buen amigo. Como veis, la página tiene en su parte superior derecha un enlace a Google, a YouTube, que hay un canal de propio, al RSS, que muy bien no sé lo que es, pero las noticias, al Twitter y al Facebook. Nos basaremos en el Twitter y en el Facebook. Si tú le das al Facebook, si le das al Facebook, se te abre una página muy bonita donde se vuelcan todas las noticias de la web en el Facebook. Por otro lado, mira, aquí lo tienes, ¿eh? Esto es el Twitter, efectivamente, y ahora abriremos el Facebook. Entonces, cada herramienta sirve para lo que sirve. Una web, volveremos a ella, sirve básicamente para, bueno, tú decir lo que piensas sobre algo. Es más difícil en una web, digamos, hablar con ella o hablar con los contenidos. En cambio, el Facebook no. El Facebook, tú cuelgas alguna noticia o opinas o dices si me gusta o no me gusta. Esa es, por ejemplo, está el acto este. Aquí tenéis a Marisa y yo, como siempre, hablando por teléfono. Decirte, bueno, pues lo que es 1 de diciembre, lucha contra el SIDA. Y ese es el aspecto, yo diría, captar todo aquello que tiene una sensibilidad social y familiar para el PP. En la de la izquierda, nuestros confeccionadores de esta página web lo que van es buscando en toda España, sobre todo en toda España, los municipios, las comunidades autónomas y también en el gobierno, aquellas iniciativas que pongan de relieve esas infraestructuras sociales, ese preocuparse por la familia, ese, en definitiva, preocuparse por todos, que es la sensibilidad del Partido Popular, porque tiene, y acabo, ese objetivo. Hay que romper ese mito de que la izquierda se ocupa de los demás y la derecha se ocupa de la pasta. No, no es verdad. Todos nos ocupamos de todos. Yo no le voy a decir al Partido Socialista que no se ocupa de los más desfavorecidos. Sí, se ocupa, cuando le toca gobernar y donde está gobernando se ocupa de ello. Pero el Partido Popular también. Desde la oposición, Gaby Turmo también se ocupa de los más desfavorecidos, aunque no pueda hacer unas políticas efectivas porque no tiene responsabilidades de gobierno. Pero ¿alguien piensa que cuando Gaby Turmo sea alcalde de Tarrasa va a decirle, bueno, aquí estos señores, los de renta más baja, ya no cuentan? Hombre, eso sería una barbaridad. Pues bueno, el que quiera pruebas, simplemente que vaya a la página web. Yo os agradezco muchísimo lo que, en fin, pequeña píldora informática, que es un proyecto pionero en España.
Y a Gaby se lo he dicho, es la presentación mundial, porque después de aquí quizás nos vayamos a Nueva York o a Berlín, no lo sé. Espero que no vayamos tan lejos, pero de momento hemos empezado por Tarrasa. O sea que Tarrasa, mundo entero, muchísimas gracias por atendernos. Que el Partit Popular no fa res en polítiques socials, és antisocial, però això no és cert. Les noves polítiques a Europa no distingeixen entre dreta i esquerra, i aquí ho veiem, per exemple, amb el cas de la socialdemocràcia, que s'alia amb el partit de l'Angela Merkel precisament per fer polítiques socials. Hem de trencar aquest mite, això no té sentit. El que té sentit és un pas dels altres. Cada un ho farà d'acord amb el seu tarannà, però el Partit Popular sempre s'ha ocupat, s'ocupa i s'ocuparà del benestar social de la gent.